Acapulco. Aquí te voy a terminar de acomodar ahí una cosilla y arriba que nos vamos. Acapulco, llegamos a Acapulco. Estoy esperando ahí un contacto que me venga a buscar. Mientras, apreciando un poquito el paisaje. Sin calor. Como las 12 de la noche, yo todavía ni descargué la moto y acá estoy en un bar tomando cerveza en Acapulco. Pero esas son las cosas del viaje. Todavía ni sé dónde voy a dormir, pero ya veré. Bueno, al final en Acapulco en realidad no me quedé mucho. Cuando llegué, Javier, de ahí del Club Centenario de Acapulco, esperando a él unas cuantas horas, después me fui a comer con él, me invitó a comer, pero resulta que ellos no tenían lugar donde hospedarme, donde acobacharme. Entonces compartieron internet ese celular y me puse a buscar otro contacto. Ahí fue donde apareció Dark Rider, un grande el amigo Dark. Bueno, él no estaba tampoco en Acapulco, llegaba tarde, entonces bueno, nos fuimos a un bar que era lo que se veía recién. Entonces estuvimos ahí tomando cerveza, después llegó Dark con todos los de su club y bueno, la verdad que estuvimos hasta alta hora de la noche ahí bebiendo y tomando, yo sin descargar la moto. Luego me llevó a una casa que tiene ahí desocupada y me quedé ahí un par de días. La verdad que mucho no hice más que dar un par de vueltas, sacar un par de fotos, y ahí mismo en Acapulco conocí a través de Darko, me presentó un amigo de él, un argentino que está viviendo hace mucho tiempo ahí en Acapulco, y él tiene una casita ahí de, digamos, de vacaciones o de fin de semana en un pueblo en el mismo estado de Guerrero, pero alejado de la ciudad. Entonces me invitó a ir a pasar ahí un fin de semana a su casa, a comer un asado, así que para allá me fui. Bueno, yo fui de Acapulco, viendo un pueblito que no me acuerdo cómo se llama, estaba bastante perdido. Ahí vamos a hacer un asado, ahí ya compré un lechón, por tirar. Pero me dio parte, así que, ¿cómo no voy a ir? Ahora es que estoy perdidito.
she didn't say when, she didn't say when. But at least I got it. Ah, pintoresco el pueblo. Está medio perdido, pero. Bueno, igual no creo que. Este no es el pueblo que voy, pero. Of her loving me again. Yes! Loving me again. She said she. Ayer llegué a Mochitlán y después a la noche me fui junto con un empleado de Marco a un cuarto que nos regaló ahí una noche para pasar la noche. Y al otro día nos fuimos al terreno, a donde tiene un quincho ahí Marcos, a disfrutar de un domingo familiar. Bueno, acá voy caminando por un pueblito. Hoy sale asadazo. Ya van a ver lo que se viene. Allá está la motillo. Ya no tiene la lona. Buenas. ¿Cómo va eso? Qué bien que pinta esto, ¿eh? ¿A qué hora arrancaste? A las 7. Me costó un huevo ponerlo ahí, pero lo puse. Está solo, aparte. Sí, no, ya. Ahí va, ahí va. Ah, y lo está haciendo a dos fuegos el otro. Hey Marcos, saludo al argentino rosarino mexicanizado ya. Ya estamos al 100 acá. Domingo argentino y familiar. ¿Foto del asadito? Sí. Un animalito menos ya. Ya queda uno nomás ahí. Bueno, ya se fue todo el mundo. Ya se acabó el lechón. Bueno, quedó un poquito que me lo dejaron ahí para comer. Yo armé ahí la carpuli. Tengo la motito ahí tapada porque entra agua igual. Y bueno, acá vamos a pasar la noche acá. Mañana veré si llego a Taxco. Y a ver qué me depara el destino, a dónde carajo me lleva la vida. Ya veremos a dónde voy. Por lo pronto hacemos noche acá. Uff, qué manera de comer. Qué manera de comer. Tomando una victoria. Y bueno, viendo cómo llueve, porque está lloviendo un poquito. Y bueno,
Tranquilo, relajado, ya en un ratito me voy a acostar porque estoy cansado. Así que nos vemos mañana. Adiós.